Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompian. Bueno, vamos a ver un video que mucha gente me ha pedido y me describen, sobre todo en mi Facebook, qué es lo que vamos a hacer. Como han visto en el título del video, si es bueno o malo sacarse conejos. Acá en Perú nosotros le decimos conejos, otros en otros países le dicen sacarse las tablas, otros crujirse los huesos, tronarse los dedos, etc. Entonces vamos a ver si es bueno o si es malo. Primero, antes que nada, quiero hacerles una pequeña introducción a las fotos y a toda la parte que les he hecho una investigación. Primero mencionarles de que hay dos posiciones bien radicales. Existe un estudio muy antiguo en el cual menciona que no es malo. Es más, un doctor durante muchos años se tronó los dedos de la mano izquierda y no de la mano derecha para comprobar si es que efectivamente hacía daño. Y definitivamente no. Pero después existen otros estudios mucho más actuales en los cuales dicen que se desgastan algunas secciones articulares de la mano. Así que vamos a ver este video, espero que les guste. No es un video a favor o en contra, pero al final también vamos a ver algunas recomendaciones. Espero que les guste, saludos. Bueno amigos, ¿se puede decir tronarse, crujir los dedos o sacarse las tablas? Es una práctica habitual. ¿Qué quiere decir con práctica habitual? Que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, si bien de forma inconsciente, muchas veces también lo hacemos para un poco relajarnos, entre comillas, claro. Existe algunos doctores que afirman que las personas con poca actividad física son quienes más tienen arraigada esta costumbre, el de tronarse los dedos. Sin embargo, esto también libera tensión, alivia un poco el cansancio muscular, articular, ya que estas lo que hacen es incrementar un lubricante natural conocido como líquido sinovial. Ahora, este líquido sinovial lo que hace es que evita el roce de los huesos que hay en los dedos. Entonces, hay dos posiciones bien definidas. Algunos mencionan el tema que no perjudica en nada, y otros que sí perjudica dependiendo la cantidad de actividades que realices con las manos, porque como todo en el mundo se desgasta. Ahora, al manipular tus dedos, el espacio que hay entre las articulaciones crece, por lo que los gases que se disuelven en el líquido sinovial, líquido que cubre y protege las articulaciones, forman burbujas, como puedes ver en la imagen. Cuando las pequeñas burbujas se unen, forman otras de mayor tamaño que revienta cuando entra más fluido entre esos espacios abiertos. El tronar los dedos solamente puede ser repetido pasado 15 minutos, que es el lapso en que la articulación se reincorpora a su tamaño normal y los gases son disueltos en el líquido sinovial. Por otro lado, es cierto que existe una movilidad superior después de tronarse los huesos y una relajación en las articulaciones. Muchos guitarristas con esta costumbre tienen la creencia de que debido a esta liberación de tensión pueden ejecutar mejor, pero no está comprobado. Ojo. Por ello es que mucha gente lo mantiene como un hábito diario. Pero también hay que tener en cuenta que se trata de algo brusco, inconsciente y desequilibrado para nuestras articulaciones, y esto puede provocar no solo desgastes sino también más posibilidades de sufrir quebraduras o fisuras óseas. Si nos basamos en una visión puramente mecánica de nuestro cuerpo, podría decirse que a largo plazo el cartílago se dañaría, pero la evidencia científica apunta a que esto no es cierto. Ya, a ver, vamos con la primera posición. Donald Unger, un científico reconocido, realizó un estudio en sí mismo y que consistía en tronarse los dedos de la mano izquierda, pero no lo hizo con la mano derecha. Y el resultado fue que no sufría de artritis en ninguna de las manos. Claro, acá no solamente estamos hablando el tema de la artritis, o sea, estamos hablando también del desgaste, ¿no?, que existe natural en las manos, como vamos a ver en la segunda posición. En algunos estudios se observó que las personas que se tronaban los dedos de manera constante presentaban más desgaste en sus articulaciones, pero el resultado no es excluyente, porque puede ser que estas personas lo hicieran justamente porque se sentían incómodas por algún mal y no la inversa.
Posición número 2. En un estudio más amplio llevado a cabo en Estados Unidos, los investigadores examinaron las manos de 300 personas de más de 45 años de edad. Los que habían tenido el hábito de hacerse crujir los dedos parecían tener un agarre menos fuerte, y el 84% de ellos mostraban hinchazones en sus manos. Ahora, los autores recomendaron disuadir a quienes gustan tronarse los dedos. Sin embargo, ante la pregunta crucial de si los que se suenan los dedos sufren más osteoartritis, la respuesta definitivamente fue no. Un estudio más reciente publicado en el 2015 es el más abarcador hasta el momento, porque investigó no solo si las personas hacían sonar sus nudillos, sino también la frecuencia en que lo hacen. De hecho, no había ninguna distinción en la prevalencia de osteoartritis entre quienes se chasqueaban sus nudillos y los que no. Otra cosa a tomar en cuenta es el historial médico y la condición en que los músicos tienen sus articulaciones, debido a que ellos le dan un uso diario a la hora de tocar la guitarra, lo que de por sí colabora al desgaste. Todo hábito en extremo resulta siendo malo, y así como la mayoría puede no significar demasiada diferencia, también podría en algunos otros casos ayudar en alguna condición preexistente. Mi conclusión con respecto al tema es la siguiente. La primera es que todo en extremo y en exceso hace daño. Y la idea es, si tú te haces crujir, sonar los conejos, como nosotros decimos aquí en Perú, es hacerlo de una forma equilibrada, no a cada rato ni constantemente. Sobre todo para los guitarristas de alta performance profesionales o que ya están ensayando mucho con sus bandas. Recuerda, sin generar algún tipo de ansiedad o preocupación extrema, siempre hay que cuidarnos no solamente las manos, sino todo el aspecto físico, emocional y mental. Por lo tanto, mi recomendación es la siguiente: si vas a tronarte los dedos, hazlo de una manera consciente y no exagerada. Y si no te truenas los dedos o si no te sacas conejos, pues bien, hace poco saqué un video acerca del calentamiento en los músicos, acerca de las manos, los hombros y los antebrazos. Entonces, si quieres relajarte, si quieres, te sientes más distenso sacándote conejos o haciéndote tronar los dedos, mejor practica o intercámbialo por otros ejercicios. Mi nombre es Kike Yompian nuevamente y te digo saludos.